sorprendidos, es lo que va a pasar. Toda la que vi venir, esta no la vi. Bienvenidos a otro reto aquí en Photo Challenge. Nos encontramos desde Andrés Carne de Res, rodeado de mucha creatividad, color y por supuesto, buena comida. El reto que tendrán que realizar los participantes el día de hoy será un reto muy especial, ya que tendrán que realizar fotografía gastronómica, donde por supuesto estamos buscando que esa comida se vea deliciosa al paladar solamente con ver la fotografía. Cada equipo tendrá 30 minutos de tiempo para completar su reto y, por supuesto, podrán utilizar sistemas de iluminación, diferentes lugares del establecimiento, a fin de que esa fotografía se vea apetecible. Comenzamos de una vez con el primer equipo, conformado por José Francisco y Ana Patricia. Segundo equipo, conformado por Paco y Justin. Chicos, su tiempo comienza a partir de ya. Bueno, no contemplaba que el reto fuera aquí, la verdad. Pensaba que veníamos a almorzar o algo por el estilo. Entonces, dime dónde quieres tu foto. Me vas diciendo. Me tocó un desafío que era el postre merengón de fresa. La verdad, ya le he tomado fotos a dulces, pero creo que no de esta forma más profesional como tal. Ese es el tuyo, supongo. Yo no sé cuál es. Este es el lomo, ¿no? Me tocó a mí el plato de lomo al trapo con tomate relleno. Bien, por supuesto que la fotografía gastronómica tiene sus temas técnicos que hay que tomar en cuenta, pero todo se resume a que el platillo debe verse delicioso. Eso es todo. Las luces, el encuadre, lo que tú quieras, pero el mensaje es que la comida debe verse rica. La verdad, no me imaginé estar aquí en Andrés Carne de Res. Bien, Ana Patricia es la única de los cuatro platillos que le tocó un postre. Vamos a ver cómo le da la vuelta, cómo lo resuelve. Postre blanco. No es tan sencillo iluminarlo tampoco, ¿eh? ¿Quieres que te quite los platos? Sí, o sea, por que favor. Se los llevamos con más postre. Gracias. Es primera vez que vengo a este lugar. Está muy bien iluminado, tiene bastante temática, me gusta bastante. La verdad, nunca me lo esperé que fuera aquí. Pensé que iba a ser algo de calle, así con modelos y demás, pero nunca me lo pensé aquí que iba a ser algo gastronómico. Lo primero que se me vino para la mente, nunca he hecho foto a comida. ¿Qué puede salir mal? Dije yo. Vamos a intentar primero así, sin luces. A ver qué sale. Fui a un lugar que tuviera bastante luz. Primero, pues como es lo mío, la luz natural. Eso. Eso. Préndelas, a ver. Vamos a ponerle un poquito más. Aprovechando la luz natural. Sí, me gusta más. ¿Te gusta más la luz natural? Greg, ¿dónde se prende? Eso es frescura del otro lado, manito. ¿Qué? ¿A dónde? Acá. Eso. Ahí. Ok, tú me dices dónde te vas a hacer. Sofi, vamos a llegar por acá. Primero vamos a ver para ver si podemos hacer una vaina así. ¿Tú vas a usar LED? No, todavía no. Déjame ver para ver. Primero empecé en un lugar afuera donde había la luz natural. ¿Estamos haciendo? Ok, ahorita estamos ayudando a lo que es mi compañero Paco a quitar, a limpiar lo que es el área de la mesa. ¿Cuál es que es la salsa para el lomo con...? Salsa de la casa para el lomo. Ah, ok, ¿son todas? Sí, las seis. Wow. Igual yo ahorita busco mi plato, a ver qué es lo que me toca a mí. Ok, de todos los multiversos posibles, creo que jamás me imaginé que fuera fotografía de comida. La verdad, pensé en mil cosas menos cuando de repente estamos subiendo y veo el nombre Andrés Carne de Res. Pensé, bueno, vamos a almorzar aquí. Voy a coger igual los dos LED para tenerlos acá. Oh, sí, dale. No, déjalo, ahorita con los que lo usamos. No, igual déjame, tengo que probar la luz primero, pero... Dale. Nunca jamás vi venir la cuestión de fotografía hasta que subimos y bueno, ahí sí nos tuvimos que preparar ya mentalmente para empezar las fotos. Lo que no entiendo es que si están las salsas aquí, ¿por qué más salsa? Bueno, mi mayor desafío, la verdad, creo que fue contra mí mismo. Pónselas por fuera y no usas dos. Okay. Porque la verdad creo que me empezó a pesar el tiempo de que no le he tomado fotos a comida como tal. La verdad, Justin me ayudó muchísimo, la verdad, en cuanto a encuadre, en cuanto a ayuda también, porque él me hablaba mucho. En este caso tenemos un plato en el que es necesario
que sus complementos salgan. En este caso el complemento son las diferentes salsas. Estamos hablando de un lomo en tomate relleno. Se ve cool, pero tú eres el que sabe. Trabajando a luz natural, Frank. Sin miedo al éxito. Sí, hay buena luz, ¿o? La vaina que todavía no me da hambre. Prueba. A mí tampoco me da hambre. ¿Qué quieres? No, dime. Que los fotos no me está dando hambre. Dime. Vamos a usar una luz para ver qué supongo. Ok, ¿y la vas a usar ahí mismo? Sí. Tú dime, ¿dónde pongo la luz? Tiene luz natural, dice. Ah, ok, luz natural, ok. Listo, no he dicho nada. Ok. ¿Segura que quieres luz natural? No, estoy intentando primero. Bien, a ver. Está chequeando a ver qué es lo que ahí, está pasando. Eso. Va. Tiré un par de fotitos ahí. Luego le dije a mi compañero José Francisco que me ayudara un poquito con la luz y demás. Pon una más. Ponte más. Ajá, que sean dos aquí. Una aquí y una ahí. No, una aquí. Ajá. Más arribita. Acá. Más arribita. Ahí, ahí. Tú ahí, guíame. Eso. Va. La verdad sí me daba un poquito de miedo de que se derritiera el postre porque no tenía conocimiento de cómo estaba hecho, qué tenía. Ok, Ana, te estaban ofreciendo ahí una cuchara. Ok. Nosotros siempre la colocamos acá para que le dé un poquito. Ok, okay, puede correrlo un poquito para que se tape el huequito. Ahí está. Tiene que verse rico. Ahí dice si quieres que agarre la cuchara como si lo fuera a coger. Ah, también me gusta la idea. El tema de iluminar fotografía gastronómica no es tan sencillo como uno pensaría, porque buscamos que haya dimensión, que haya textura y por supuesto que se vea delicioso. Entonces no es tan fácil la cosa. No me sigue dando hambre, pónselo un poquito como por aquí. Mira, de aquí, de ahí. Mira, yo, bueno, no sé, tú eres el que sabe, pero si ves, la carne no se ve tan jugosa. No. Entonces, sería como bañarla en algo. Sí, porque así, de ahí le da como un brillo al tomate, creo. ¿Por qué no metes las tres salsas? Si es lo que te están pidiendo. Sí, no hay tan. No, faltan dos allá. Pero quita la bandeja, esa bandeja te va a hacer ruido ahí. Yo veo la carne seca. Sí. Obviamente la porque se enfrió. Le acabo de decir eso, que la carne se ve seca. Le puedes meter ahí, ahí tienes varias vainas con brillo ahí para que le dije que le pase un aceitito por encima, una vaina. Una cosita, una vaina. Una vainita, un chimichurri, hay una vaina ahí. Un chimichurri, es una cosa. Una vaina marroquí ahí para ver qué es lo que es. Pásale al mismo aceite. Es lo mío preguntar qué es una vaina marroquí. Mi mayor desafío en este reto creo que fue más la posición o los ángulos para tomarle la foto al postre. Voy otra desde acá. Dale. Eso. Podemos intentar nada más con una. ¿Cómo? Vamos a intentar. Okay. Vamos a apagar esta. Ajá. Traté más o menos ángulos desde arriba, más abajo y del ladito y demás. Entonces creo que tengo varias fotos que me pueden funcionar. Sí, pienso que tengo la foto ganadora. Ok, avisa más arriba, más abajo. Espérate, ya te aviso. Esta. Ajá. No, ahí. No. Esta. Ahí, esa. Voy. Se ve rico ese postre. Hoy estoy de trípode. Ey, esto cansa. Esto cansa. Esto cansa, loco. Vamos, Ana. Voy. Sí, levanta. Y deja esa allá. Ajá. Quita esa, de la mano derecha. Dale de nuevo. Para ver. Ahora revisa la anterior. Las dos. ¿Ves la diferencia? Sí, lo que me falta es orden, pero... Ok, déjame ver si te ayudo. ¿Qué es el asunto? Que está desordenado. Sí. Pero mételos acá, mete las tres acá, sí. Mete las tres. Hola. Cuéntame. Esta, para que no mate la carne. Ah, ok, sí, eso es cierto. Eso también lo estaba tripeando, pero como ahí como que...
Esta vaina quema, loco. Para que se entienda que es el complemento, claro. Sí. Oficial. Mira, incluso puedes mover un poquito buen, si gusta. Buen update. ¿Qué está pasando aquí con Thalía? Nos está ayudando. Thalía le está dando los tips. Muy bien, Thalía, te quedan 5 minutos, Thalía. 5 minutos para cumplir tu reto. ¿Quedan a Thalía. Sí, y a Paco. A Thalía. Ah, a Paco también. A Paco no, a Thalía. ¿Cuánto le quedan a Paco? 5. 5 minutos. Ok. Thalía, 5 minutos también para tu reto. Mire, esto es importante. Los fotógrafos también nos apoyamos con Food Styling. Eso también es importante. Así que Thalía está fungiendo aquí con una Food Styling. Así que es válido también. Pregunta. O sea, 5 minutos, ya no creo que dé tiempo. Ah, ok. Ah, bueno, no sé. Gracias. Te iba a consultar si por algún, no sé, en cocina o por ahí, tienes algún tipo como de pañuelo o de que se vea así como típico. ¿Me explico? Si me lo puedes conseguir, te lo agradecería mucho. 11 minutos 40 segundos. Dale, ¿seguro? ¿La tienes, Paco? Porque no buscas otra perspectiva. Yo no te siento muy convencido. ¿Te vas ahí con esa? Es pura percepción mía. Bueno, confía, porque si dale. No confía, no hay confianza. No confía en mí. Okay. Si nadie me aplaude, yo no me puedo aplaudir a mí mismo. Me lo enseñó una persona muy sabia. ¿Te diste cuenta que el plato hizo algo? Sí. He tratado. Pero entonces voltealo. No, porque si lo volteo no sale al revés. Entonces, okay. Estoy tratando a ver que salga. Por eso estoy tratando de tomarla desde arriba, a ver si sale el nombre. Me gusta cómo está quedando con la luz continua. No me atrevo a subirme. ¿Viste? Está superando su reto ya. Mira, antes fue un escalón, ahora va. Al cosas. Oye, pero sube completo. ¿Cuál es el miedo? No, al sillón. No me quiero subir. Del piso no va a pasar. Así que... Excelente. Ok. Vamos a bajarle un poquito acá. Vamos a correrlo un poquito. Vamos a hacer la de que agarras un poquito con la. Con la. Pero tengo que. Siéntate, dale. Ahí. Trípode y ahora degustador. Al final le dije a José Francisco que le diera como con la cucharita. Así y agarras, exacto. Va. Trece minutos de tiempo. Te quedan dos. Recuerda que el fondo también trabaja en la fotografía, también cuenta. Es que está duro, sí. Tienes que estar clara de que si lo voy a destruir. Ok, ¿tienes tu foto ya? A ver si se podía hacer ese movimiento, pero cuando lo hizo se vino todo el dulce y se derramó, pero ya eran las fotos finales, pues, como para ver qué salía con, si hacíamos ese movimiento, pero no pasa nada. Ahí estaban las fotos igual. Esta es la arepa marroquí. De choclo. ¿Solo es esto? ¿Dónde va? Ok, el día de hoy nos encontramos aquí en Andrés Carne de Res. La verdad, no esperaba que el reto fuese de fotografía foodie. Incluso pensé que veníamos simplemente a almorzar. No me encanta, no me mata. Siento que le falta un poquito que le falta de algo. Color a lo que yo quisiese lograr. Ok, tírame esa luz de aquí. Se hizo de manera al azar la escogencia de los platos. En este caso a mí me tocó una arepa de choclo. Tíralo un poquito más para acá. Por ahí. Okay. ¿O la quieres diagonal? No, así como está. Horizontal. Sí. Esto no lo voy a lograr parar. Si bien considero que tal vez no era el plato más llamativo visualmente hablando a la hora de tomarle fotografías. Visualmente no es atractivo. No es atractivo. Claro que sí. Tienes que buscarle el ángulo. Me tocó ingeniármelas, me tocó buscar las perspectivas pues, más interesantes. ¿Y si te trepas por allá arriba? No, quiero que me salgan esas luces de... necesito... La muchacha se desapareció, ¿eh?
Bueno, Thalía está trabajando. Tíralo de acá. Le puedes decir al brother, ¿eh? ¿Qué necesitas? No, quería como un pañuelo o algo que se viera típico. Se le olvidó lo que le pediste. Sí. Métela de acá, por favor. No, como así, parada, de aquí, por favor. Veo que está cool, pero... Una foto de abajo no me sirve, porque no estoy dejando que el plato se aprecie. Ahora que no hizo la mesera, se me va. ¿Dónde está Thalía, loco? ¿Se fue Thalía? Ya, necesito a Thalía. Cuando más la necesitábamos, hombre. ¡Thalía! ¿Qué hago? Considero que lo más desafiante en este reto fue el hecho de que el plato que me tocó tal vez no era tan llamativo como el de mis contrincantes. No te está dando hambre. Si no te da hambre, estamos mal. O sea, que está aplastado. Complicado sacarle perspectiva. Sí. Entonces, si le tomo así, es muy plano. Por eso quería las servilletas. ¡Thalía! Se quedó esperando el pañuelo el amigo, Thalía. Dice, ya te lo traigo. Thalía, gracias. Tú eres la nuestra salvadora. Tíralo de acá. De acá. Ok, vamos a trabajarla aquí. Agárrame aquí la luz, porfa, mientras yo traigo mi plato. Vamos a trabajar aquí mismo. Quiero captar las luces. Bueno, no son como luces, son como unas esferas que reflejan la luz ambiente. Y creo un ambiente bien cool y quiero representarlo en mi plato. Que es como bien, el plato es como bien de aquí, entonces quiero captar esa esencia. La verdad es un reto bastante, bastante difícil, porque no solamente tomar una foto, simplemente tienes que capturar y vender esa foto a los ojos del cliente. Desde aquí. Y tomar mucho y no se va a apreciar. No se va a apreciar el plato. Entonces, ¿sí? Creo que mi idea pasó a segundo arriba. Plano. Ahí estás bien. ¿Viste que pesa? Dale, dale. Pesa. No puedo tomar fotos y hablar a la vez porque me desconcentro. Entonces, no hago el trabajo bien. Entonces, bueno. Pero sí, quería crear más o menos un ambiente así. Pero quería que las luces de acá atrás salieran. Pero bueno, vamos a ver si encuentro otro spot que pueda, la luz pueda... ¿Pueda qué? Viste que no puedo tomar foto y hablar de una, a la vez porque se me enredo. Déjame me tomo la foto. Pero tomo la foto y después explico qué es lo que quiero. Mi compañero José dice que no puede hacer dos cosas a la vez. Bueno, ya hay un poquito de vida. Un colorcito y la textura. Sí, todos esperamos a Thalía. No está Thalía, necesito a Thalía. Usar la mano de Thalía. Venía, dice. Pude usar la mano de Thalía. Creo que esta está más difícil, ¿no? Seriamente que sí. Aquí está bien. La verdad yo no tengo problema por eso. Peligroso, un poquito riesgoso los enfoques manuales hoy en día, pero cada uno conoce su cámara y eso es lo que importa. Voy a hacer llave para ver si creo también con luz ambiente y tomo fotos con luz ambiente y luz continua. Con mi equipo, con Ana, la verdad fluimos bien, me ayudó bastante bien con las luces, yo le ayudé a ella. Ahí, eso, ahí un poquitito más arriba. Cambié de luz natural, de luz artificial a luz natural. Con ayuda de la luz LED para cualquier sombra que haya, me ayude. Es que quiero captar la esencia del lugar, pero mi plato no me lo permite. No es como el plato de Ana, que, por ejemplo, no tiene un plato que le oculta la comida adentro. Entonces, siento que es un poco más difícil. ¿Y quieres que te lo agarre así como inclinadito? ¿Como inclinado? No, tenía planeado por allá, pero déjame terminar acá. Dale. Y entonces, venme. Entonces quiero, apágalo un momentito. Ponte de este lado, con tu mano aquí, como si estuvieras revolviéndolo. Ajá.
Acá. Eso es lo que estoy buscando. Cautivar los ojos. Menos mal, es mételo importante. Mételo más. Mételo, ponlo como estaba. Que se hizo las uñas, Ana Patricia. Oiga, no, sí. Así no está. Él estaba como de ladito. Así. Muy importante ese detalle. No, déjalo caer. Ok. Sí, porque salió mi uña ahí. Imagínate. Ahí está la salvadora. A ver. La foto, la estrella. Perfecto. Necesito otra ayudita aparte. Si tu mano puede salir como regándolo. Sí. No. No. ¿Solo va a salir tu mano? No. ¿Por qué no se puede? Espérame. No te la van a poner tan fácil. Lo que pasa es que este también es suero costeño. Ajá. Entonces el suero no se riega. Ok. O sea, es una salsa. Se moja. ¿Puede ser así? Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Cómo que se...? Ajá. Es para mojar. ¿Pero me puedes ayudar en eso entonces? Sí. ¿Talía no se ha hecho las uñas o sí? Parece que no. Me parece más chévere como... hacer como el corte. Sí, es para humanizar un poquito más la... Mételo un poquito más acá. Por ahí. Ok. ¿Deja? Dale, espera, te aviso, por favor. Déjame tomar. Ahí me gustó. Bueno, ya cambié el asunto un poco. No, métela un poquito más, como, córrete un poquito. Por ahí, perfecto. Socalía. Vale, es que, bueno. Oh, exacto, puedes tomar. Porque me toca acá, porque si le hago acá, no la va a poder tocar. Ok. Ya me toca. Dale, perfecto, te aviso. Uno, dos, dale. Bien, traté de humanizar un poco la foto con la mano de una de las chicas que me ayudó. ¿Puedes embarrarla ahora? Ok, dale, saca. Estamos usando food styling, eso está aprobado bajo las reglas de la fotografía gastronómica, inclusive. Es lo que es y es lo que hay. Son tips y gatitos. Tengo ganas de probar esa arepa para que sepan. Ok. Muy bien. Agarra este pedazo. Yo estoy salvando, loco. Ya está comiendo y todo. Está viendo, estás hablando. Entonces, mal del plato. Sí, mira que el plato. Hundes que y sacas, pero vamos a tratar de que no embarrarla, sino hundir y sacar. Cuestión de que como que se como vea donde poquitito, salpica un poquitito. Te aviso. Vamos. Uno, tres, dos. Dale. Ahí. Saca. Ok. Ready. Sí, yo pienso que ya. Dale, déjame hacer una para ver si puedo. Considero que pude haber hecho algo mejor con otro plato. Con lo que tenía, considero que hice lo que podía. ¿Ya tú terminaste, Francisco? ¿Cuál de los dos? Paco. Está muy rico. Ah, ok. Dale, voy a hacer una para ver. Para ver si me sale. Van 24 minutos. Sí. Así se quedan 4 minutos. Ayúdame aquí, ¿ves? ¿Aquí mismo? Ajá, aquí mismo. ¡No! Ok, me quedan 6 minutos solamente. No, ellos también. ¡No! Sí, justamente las que estoy haciendo aquí me están agradando bastante, ya que mi primera idea por primera vez no la pude lograr, pero no me voy a quedar con esa, voy a tratar de captarlo. ¿Cuál fue tu primera idea? Mi primera idea era captar las luces de atrás del restaurante, que se ve como anaranjoso, así un flow bien vintage. Entonces, no pude. 5 okay. Minutos, José. 5 minutos. Okay. ¿Ya nos quedamos aquí o quieres intentar? No, vamos a intentar para allá atrás. Dale, un momentito. En 5 minutos se pueden hacer muchas cosas. Bueno, Paco va a hacer un último intento. Con los 5 minutos que les quedan. Mira. Wow. Muy rica. ¿A dónde la va a poner? Ahí donde está el LED. Parte de los beneficios de estar en este tipo de retos en Photo Challenge. Ay, déjame mojar la vaina, pásame la salsa. Ahí. Dale para ver, ya te digo. Está buena, compa. Dile, Talía. Sí, regáñame. Me falta una, creo. Vamos de nuevo. ¿Ese mismo? Sí. Voy. Espérate. Vamos. Ok, me gusta. Vamos a hacer la que te dije antes. Dale.
Vamos a movernos aquí, a ver si podemos lograr captar el plato en sí. Trataba y trataba de buscar un ángulo y no lo encontraba. Con una sola mano, trata de atrás. Cuidado, se cae. ¿Y las luces? Ahí. Ahí, espérate. Vamos a ver, espérate. Estamos tirando a luz natural. ¿Quieres la luz? Busca la luz rápido. No vas a poder, no vas a poder. No, no, que tú busques la luz, rapidito. Ah, ok, ¿dónde está? Ahí, en la silla. Quita. Ok, dale, yo mismo la pongo porque vas a estar incómoda después. Y se cae el plato y no queremos que eso suceda. Ahí. Ok, déjame mover. Reviso un poquito. Lo siento. Eso. Me gusta cómo se ve. Salí bastante, bastante de mi zona de confort. No, me faltó una salsa ahí. Ok, queda poquito tiempo. Déjame a mí ayudarte y toma tú la foto. Si no, te vas a estar acomodando. Sí, pero yo creo que ahí sale algo. Bomba, sí, esa misma es. Saca el tubo si lo tienes en el encuadre. Eso. Ofi, yo ahí le todavía dije, pero pinta. Le gustaba. Oye, ya la hizo, ¿no, mamá? No, ya la hice. No. Esa de José está muy buena. Tiene bastante color el plato que tiene. Sí, esta misma. Ya. Listo. Estamos ready. Considero que sacó una buena foto. No sé si sea la ganadora, pero pienso que los detalles que pude lograr dentro de la foto pueden darme un buen resultado. Bueno, la verdad, creo que está fuerte, la verdad. ¿Qué tiempo me queda? Un minuto 30 segundos. ¿Qué? Uy, ¿ahí? ¿Me gusta? Un minuto 30 segundos. Ponla un poquitito más hacia abajo, más hacia abajo. Aquí. No. Así, acá. Ahí, eso. A pesar de todo, siento que tengo buenos resultados y a ver qué es lo que pasa. Envidio tu plato. Sí, el plato era color, más bonito. No, hombre, pero tú le metiste buco. Sí. Tú le metiste un flow. A mí me salvó esto y la servilleta, porque si es por el plato no se Yo también ahí. Quería, tú sabes a mí qué lado me gustó, el lado donde tuviste antes allá, también estaba cool. ¿Sí? Sí. Cool. Sí, no pude lograr la foto que quería con las luces. Siento que el plato no se me prestó. Pero bueno, creo que hice bastantes fotos buenas. Espero que mi compañera también la haya logrado. Y bueno, creo que terminamos. Porque la verdad, siento que la foto es que la primera idea que tenía no la pude lograr, pero después creo que me pude reinventar, y lograr buenas fotos. Esperemos que sean del agrado del jurado y podamos sacar el reto adelante. Listo, entonces. Estamos listos. Muy bien, chicos, ustedes allá también, listo. Muy bien, faltando 20 segundos para terminar su tiempo. Ambos equipos, cuatro participantes, dan por terminada su participación en este reto gastronómico desde Andrés Carne Res. Veamos al siguiente equipo. Como nuestra agua, la verdad, no hay ninguna. Pero ¿sabes de dónde viene? El agua que consumimos la mitad de los panameños sale de los lagos de la cuenca del Canal de Panamá. Así que la cuenca funciona como una gran esponja que almacena el agua que consume el 50% de los panameños. Por eso hay que cuidarla tanto. Y si Panamá crece, la cuenca también debe crecer. La cuenca crece contigo. Veamos ahora el equipo conformado por Darjeeling y José Alejandro. Cuarto y último equipo conformado por Johan y Heriberto. Muchachos, 15 minutos para cada uno. Su tiempo comienza ya. ¿Y con qué vamos a iluminar? ¿Dónde está la iluminación? Acá están los tubos. Agarra dos.
Sí, son dos para cada ¿patacón? Uno, hermana. ¿Patacón? Este patacón con hogado y va con las salsas. Okay. Bueno, él fue a buscar la comida, sus 15 minutos fueron primero. Cuidado. Voy. Hicimos un piano, papel o tijera. Y ahora vamos a... Yo busqué las tuslets. ¿Dónde te quieres ubicar? Acá, en la mesa que está acá. Cuando llegamos acá, vimos por ahí, ¿sabes? Que uno anda chequeando, vimos unas luces LED por ahí. Sí imaginé que iba a ser quizá algo de producto, pero como ya habíamos hecho algo comercial, la verdad, sí tengo que admitir que sí pensé que podía ser gastronómico, ya que no se ha hecho en todo el programa. Buenas, ¿cuál es el mil hojas? La mil hoja es el postre. Ok. Me imaginaba primero que todo que el reto sería en un rooftop con una modelo. Pero cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que era un restaurante y pues se me vino a la cabeza de comida, de fotografía de gastronómica. En este caso, a mí me correspondió fotografiar un postre. ¿Y esto cómo prende, güey? No tengo idea. Qué difícil está este plato, loco. ¿Chataina, dónde se prende? Del otro lado. Liberto, ¿no sabías prender la luz LED? No. Siempre las había visto, pero... Es diseñoso, no hagas caso. Entonces vamos a utilizar esto. Voy a usar ese fondo. Uy, papá, tenemos un tema ahí. Johan, se metieron en el fondo de tu foto. Bueno, igual no quiero usar fondo. Me dijeron que era fotografía gastronómica o el reto foodie y dije, he hecho en el pasado, sí me gusta hacerlo, pero no es mi fuerte para nada. Sabes que casi todos nosotros trabajamos más lo que retrato. Pero digo, llegué con ánimos, llegué al momento, me dijeron hay que escoger el plato y lamentablemente me toca el plato pues que era tipo pizza, aunque eran unos patacones, pero que es totalmente plano. Entonces yo iba montado con un 70-200, o sea, tengo que hacer picados ahí, que no era lo que esperaba, pero vamos a ponerle salsita. Dale, pues dale. Así, un poquito de colorcito. A ver, primero empecemos con una sola. Bien, cuando arrancamos el reto decidimos dividirnos el tiempo en 15 y 15, ya que eran 30 minutos para ambos. Entonces mi compañera Darjeeling comenzó a lo que era ayudarme con la iluminación y todo lo demás. Está, ponla en amarilla. Vale, yo voy a empezar con la tapa. ¿Ese color no te gusta? No, está muy de fiesta, necesito algo ¿ahí? Más como, es un postre. Vamos a ver. Está Johan haciendo un poquito de food styling, dice que está agregando un poquito de color a las... Dándole un poco de color. Al platillo. Ok, vamos a hacer disparo de prueba. 70-200, manito. Sí, apaga la... Es de valiente. Apaga las luces, por favor, un momentito. O quítalas para otro lado. Yo no lo voy a apagar, no es más fácil hacer esto. Creo que no me gusta mucho esa luz, cámbiala. Quiero que se noten bastantes las sombras. Ok, ahí. Ok. Brutal, me encanta. Vámonos bien, bien cerca, esta por favor. Y esta un poquito más en contra. No tan cerca. Ahí. ¿Me estás diciendo bien, bien cerca? Sí, pero que no me estorbe el disparo. Ok, vamos a cambiar de spot. Vamos acá. ¿Qué necesitas? Ya que estos platos, del plato hacia allá, no los quiero. ¿Así? Ok. Uy, papá. Espérate, déjame pasar. Ok, está muy fuerte. Tú me dices, pues. Ok, ponla, aléjala más. ¿O puedes bajarle la intensidad? ¿Quién me ayuda de este otro lado? ¿Mi asistente de este lado? ¿Se me fue? Ah, muchas gracias. Okay, hay que pero deténla ahí. O sea, si la pones bien, ella se queda estable. Esta está bien así, esta la necesito como la pulserita, como cadillo. No sé si puedo subirme al asiento, ¿puedo? Súbete, Frank. No, dice que no te puedes subir. Ya me subí. Yo espero que tú me ayudes como yo te estoy ayudando. Mira, el Frank puso hasta la camarera a sostenerle la luz. So, mira esa vaina. ¿Qué quieres? ¿Más amarilla la luz? Sí, pero en este. Dame pues. Mira, este plato siempre te se ve bueno, Frank. Tiene que verse igual de bueno en la foto.
Ok. Listo, vamos a cambiar lente. Yo iba montado con un 70-200 y cuando voy a disparar, pues simplemente no se puede hacer ese tipo de fotos con ese lente, porque lo que yo buscaba es algo si es tipo carne, hamburguesas, dar las texturas y todo lo demás, pero en este caso tenía que hacer fotos más cenitales y me tocó cambiar de lente. ¡Tiempo! 7 minutos. Vamos, te quedan 8. No sé, ahí me han dicho que los chinos son buenos en matemáticas. Entonces, que como que iluminen nada más para acá, sí, se vean sombras. Ahí, aquí, que sí. Ahí hay sombra. Sí, sí. Si lo pongo para arriba, no hay sombra. Ya después de eso, no podemos comer postre. Creo que sí. Vea, hasta ayudantes tienen ellos allá. Mira, ya tienen a Grey de modelo. Mira, mira esta vaina. Dale desde arriba. Perfecto. Ya, eso es ventaja. Tienen a Grey día de modelo allá. Eso le garantiza puntos. Pero acá la tenemos a ella. Listo. Entonces el último tiro lo voy a hacer tratando de usar algo que me dé un buque. Ahorita mismo estoy utilizando un 50 milímetros. Espérate, Darje. De 1.8. Yo sentía que eso iba a pasar. Mira esa vaina. Está poniendo a la muchacha del restaurante a subirse. Muchas gracias, Thalía. 10 minutos, chicos, 10 minutos. Vamos, te quedan 5. Te vas a quedar siento, aquí. Siento que la toma desde arriba me limita mucho lo que es la vista de la composición. Sí, porque es un pastel, sí. Un postre de diferentes pisos, así que tienes que ver que. Sí. Mi mayor desafío en este reto fue tratar de conseguir un ángulo para la foto, ya que era una foto de postre, entonces la mayoría de texturas las tiene adelante. Y por ejemplo, yo quería hacer tomas desde arriba. Entonces siento que en ese punto no se iban a notar las texturas de que tenía enfrente del postre. Vamos a hacer unos últimos aquí y corremos allá al. Ah, cambiaste de lente, Johan. Sí. Se dio cuenta. Quiero atrás las dos. ¿A dónde vas a ir? Quiero hacer una con el fondo este. No, no, yo no se lo dije, yo no se lo dije. Grey se lo dijo. Grey le preguntó que si él estaba. Que si él era varón para tirar con ese lente. Y él tiró, él fue varón y él tiró con su 70-200. Más que nada, pa, tú sabes, que para no quedar mal él, y que, ah, no, que yo estoy seguro de mi vaina, que no sé qué. Quiero tratar de que salga el fondo este de acá, entonces con la luz LED de otro color. Así. Eso. El mayor desafío dentro de este reto total y absolutamente era el tipo de plato que me tocó. Un plato plano y en envases de metal. Eso hace que se pusiera muy frío, muy dificultoso. Vamos a poner esa florcita para darle un, ¿sabe? Un toque más gourmet. ¿Algo más? ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí está bien. Ok, y la última la voy a tirar de acá. Ya voy por la última. Último disparo. Ahí, ahí. Ok, ok. Me gusta bastante. ¿Tiempo? Grey, ¿qué tiempo va? Grey, ¿qué tiempo va? 14 minutos de tiempo, chicos. Darjeeling a los 15 se lo estrella a José Alejandro y se acabó esta vaina y le toca a ella. Está claro, tan claro que mi tiempo se respeta. Listo, papá. Es tuyo. Listo. En este momento tengo que admitir que no siento que tenga una foto ganadora, triste y lamentablemente, pero nada está dicho. Vamos a ver el final del programa y ustedes me cuentan. Voy a hacer unas últimas. Ya no hay tiempo. ¿Qué tiempo queda? Ya no hay tiempo. ¿Tiempo? ¡Grey! ¿Qué tiempo queda? Vale, mi plato. Ya lo vi, me dijeron que es una sopa, así que supongo que es este. A mí me tocó un ajiaco, la verdad no sabía qué era. Una vez yo supe que era, dije, ¿cómo voy a hacer que una sopa se vea deliciosa a través de una imagen? Ya me gusta la presentación.
30 segundos hacen falta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Está brutal. Miren, mi amigo se pasa a recoger su vaina y me dejó solo. ¿Qué cosa? Mi compañero me dejó solo. No, ya voy contigo. Ya voy. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lo siento mucho. ¿Ok? Sí, claro. Sí, sí, estaba contando. Ella está cuidando su tiempo. 15 minutos. Sí, creo que tengo la fotografía ganadora porque obtuve el resultado que quería. Este es los chicharrones. Ok. Esto nos lo vamos a comer después, ¿verdad? Estamos acá en Andrés Carne de Res. Bueno, en este reto del día de hoy, hacer de comida, foodie, como se le dice, yo pensé sinceramente que íbamos a comer, porque ya era la hora del almuerzo y cuando llegamos acá y que no, vamos a grabar el reto, pero no me imaginé que fueran diferentes platos para cada uno. Chamira, yo decía que iba a ser difícil tomarle foto a una sopa, pero esta vaina está assassin. Vamos para acá. Llega. Los platos ahí. Es para que te alumbren las ideas. A ver. Quiero las dos en la misma temperatura. Manda, 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 aguanta. ¿Sabes usarlo? Claro, papá. Voy por acá. La luz blanca completamente. Donde dice modo. Sí. Ya. A ver. Y después le subes la flechita para cambiar la temperatura. Ajá. Aquí. Manténla apretada para que tú veas la diferencia. Espérate, espérate. Dentro del plato. Ah, ok, ok. Nos manejamos con un esquema tranquilo de dos luces. Me avisa que no aguanto los hombros, espérate. Ah, viste que pesa. Dale. Sí, pero tú no lo tenías así. ¿Cómo que no? Si todo el rato me lo tuviste. Todo el rato me estuvo cargando. La LED así en horizontal y ahora dice que yo no la cargué así. Estoy buscando con un 51.2, bastante bokeh. Estoy trabajando 1.8. Quiero que sea bastante el detalle. Bueno, estamos esperando a que la compañera termine de acomodar los platos. ¿Qué te parece? Se ve bien. Se ve bien. Chicharrón, papá, deliciosos, crujientes, nutritivos. Está brutal. Eso me gusta. ¿Quieres como más luz en esta parte de acá? ¿Como tipo no, así? No, ahí estoy bien como estaba. Okay, así. Porque me da sombra y a mí no me gustan las sombras. Okay. Cuando me dijeron reto foodie, lo que hice fue coger el lente como el 50 que tenía. Utilizamos luces continuas, no estaba acostumbrada. Las luces que nos proporcionó Gray son diferentes, pero en el camino las supimos ir manejando. No es mi zona de confort, pero he tenido varios clientes que me lo han pedido. He sacado buenos resultados, así que esperemos que esta ocasión también sean buenos resultados. Ay, 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 congélate, congélate. Tengo un cuadrante muy vacío. Voy a cambiar esto. Puedes intentar quitando las cucharas, tal vez. Ok, quiero que hagas algo. Agarra la mazorca y la sacas suave. Aguanta. Dale suave. Espérate, te aviso. 1, 2, 3. Teníamos que ver cómo hacíamos que lo que estábamos fotografiando se viera lo más delicioso posible. Y en este caso yo quise que a través de mi fotografía pudiera plasmar lo que a mí me gustaría ver de una fotografía de un restaurante. Vamos otra más ahí, me gustó esa. Una. Vamos, espérate, dame un momentito. 1, 2, 3. Me gusta. Excelente, me gusta. El hecho de la comida en movimiento hace que me den ganas de comérmela. No quiero seguirle tomando fotos ya. Ok, vamos a movernos a otro spot. Ok, voy a poner para que se enfoque mejor. En esta ocasión estoy usando un 50 para realizar este tipo de fotos. Voy a hacerlas desde acá arriba. En el reto de hoy, el plato que me tocó en el sorteo que hicimos fueron chicharrones súper crujientes y deliciosos. Contaban con una salsa de diferentes tipos.
Bueno, cuando me dijeron que me tocaba y vi el plato, a comparación de mi compañero que solamente era una sola porción, el mío llevaba 4 salsas y el plato del chicharrón con una arepa, entonces tenía que ver cómo iba a ser. De una vez, fotos desde arriba. Me encanta mucho la iluminación en este caso, ya que los chicharrones tienen un color bastante naranja, luz blanca. Creo que estaría bien. ¿Qué tiempo va? 20 minutos. Quedan 10 minutos. Es que no sé si ensuciarlos. Cambia de spot, cambia de spot. No, me gustaba esto, pero salen las personas ahí atrás. Era algo... No, mira, me gusta la lucecita que... Me da esto de fondo acá atrás. Sí, pero... ¿Ahí? Bueno, entre más la tocamos, más no la comemos nosotros. Más no la comemos nosotros. Yo... No voy a dejar ninguno. Nada raro, José, nada raro. Ok, quiero aprovechar que tengo la cámara estable para tratar de hacer una larga exposición. 5 minutos. Métela aquí hacia de frente. Estoy ayudando, que no se diga, que no se diga que soy mal compañero. Vamos dándola toda aquí. Córrete hacia allá, que me sale en mi encuadre. Ok, con Heriberto, excelente, la verdad hoy me porté bien, no hice daño a nadie, estuve bien portado, me sentía Jedi. Con esos LEDs, pero hicimos un buen match. Yo creo que lo ayudé bastante, él también, se portó bien. Ok, lo complicado en esta foto es tratar de que mi luz me salga bien. Estoy trabajando F16 ahorita. Mi mayor desafío durante este reto fue más que nada el trabajar con luces continuas. El hecho de estar acostumbrado a trabajar con flash, de Fresnel, destello, y trabajar ahora con luces continuas, pues creo que fue un desafío. Sube tu mano. Ahí. Dale. Aguanta. Vamos otra. 1, 2. Ok, me gusta. Pienso que tengo mi foto ganadora. Mi compañero al inicio usó un lente zoom. Creo que fue un poco atrevido o arriesgado, más sin embargo, creo que él tuvo buena foto, pero creo que mi foto está mucho mejor. Bueno, pero... El mayor desafío para hacer este reto foodie es como movernos rápidamente a las locaciones que tenemos, los spots, porque el restaurante está en funcionamiento, está lleno, están trabajando, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si es que yo tengo hambre, pero esto está demasiado bueno. ¿Y yo qué quiero probar mi postre? Y quiero probar otra cosa. Tráete la otra barra LED, por favor. ¿Puedes subir? Un poco arriesgado andar con sopa. Aquí con la mano de José, para ver si sale algo bueno. Voy a reclamar derechos de autor. Ok. Quiero que se vea aquí. Es que el fondo se ve bien coqueto. Último minuto. Coqueto como yo. Último minuto, chicos. Eso no lo sé, no te lo puedo confirmar, pero... ¡Oh, wow! Una vaina en alturas. Una vaina con las esferas del dragón. Este reto es bastante difícil. He sacado buena foto. Mi compañero también trabajó bastante en su fotografía. Bueno, espero ser sabia a la hora de escoger y en especial que le guste a los jurados. Voy. Ilumina hacia ahí abajo, al sillón. Eso, ahí. 30 segundos, Darieli. 1, 2. Es tres, tu momento de vengarte. Cuéntaselo, créale seis, presión. 7, 8, 9, 10, 11. Pero que 12, no se te caigan, si no, 13, no vamos a poder comer. 14. Voy a intentar algo más cenital. 19, 20, 21, 22, 23, ya. 24,
25. ¿Listo? 26, 27, 28. 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se acabó el reto. Terminamos el reto. Fotografía gastronómica desde Andrés Carne de Res. Vámonos ahora a la evaluación. Estar aquí en Andrés Carne de Res en Bogotá, Colombia, me recordó a un día que fui a Costa Rica a hacer un trabajo y nos cocinaron chicharrones, la familia Zamora, que me atendió súper bien. Y mi reto del día de hoy fue hacerle fotos a unos crujientes chicharrones, un buen recuerdo que se disfrutó al máximo. Y en esta quinta temporada de Photo Challenge voy a dar lo mejor de mí. Como nuestra agua, la verdad no hay ninguna. Pero ¿sabes de dónde viene? El agua que consumimos, la mitad de los panameños, sale de los lagos de la cuenca del Canal de Panamá. Así que la cuenca funciona como una gran esponja que almacena el agua que consume el 50% de los panameños. Por eso hay que cuidarla tanto. Y si Panamá crece, la cuenca también debe crecer. La cuenca crece contigo. Y ya estamos en la parte de evaluación para el reto del día de hoy. Por supuesto, el reto de fotografía gastronómica o fotografía foodie. ¿Dónde más? Por supuesto, desde Andrés Carne de Res en Bogotá. Y vamos a ver de inmediato a los integrantes del primer equipo, conformado por José Francisco y Ana Patricia. Por favor, chicos, pasen a línea de evaluación. Muy bien. Veamos ahora la fotografía que nos presenta José Francisco. Interesante, háblanos un poquito acerca de esta foto, de este platillo que te tocó, que valga la redundancia o valga la aclaración decir que estos son platillos que demuestran la cultura colombiana. Así que fue un reto importante también para realizar, ¿no? Bueno, la verdad, cuando me dijeron que era fotografía foodie, fotografía astronómica, y dije, bueno, nunca he hecho fotografía, creo que fotografía astronómica, creo que es el momento para como que llevarme más allá de lo que siempre hago, o sea, salir de tu zona. Salir de mi zona de confort. Siento que es lo que he hecho durante este tiempo. Y bueno, estaba frustrado porque no me salía la foto que quería. Yo quería mostrar algo al restaurante. Pero yo dije que el restaurante, pues sí, lo que aquí importa es vender la comida. Que la persona vea la comida y diga, quiero comer eso. Y yo dije, bueno, vamos a reinventar la idea y siento que aquí se puede ver bien. Y gracias a Dios creo que conseguí una excelente foto que muestra los colores, los que puedes utilizar comiendo con la comida, o sea... Ok, una pregunta, José Francisco, ¿qué era tu plato? Uy, creo que era papas con salsa en tomate. Okay, yo lo probé, bien. Estaba muy bueno. Ah, bueno, bien, muy bueno. Excelente. Veamos ahora los comentarios de Federico Galbraith para la foto de José Francisco. ¿Qué tal, José? De verdad, bueno, se ve rico, se ve muy bueno, pero bueno, aquí vinimos a corregir detalles, ¿no? Entonces, lo primero es que, recuerden, como se los mencioné en otro programa, ustedes son el director de esta foto. Y hay veces que la foto hay que quitarle elementos para que se vea mejor. Aquí, la iluminación está muy linda, pero tengo el elemento plateado que me rompe totalmente con todo lo que hay. Y quizás yo me hubiera ido con una foto un poquito más close-up, o un ángulo un poquito cenital, pero medio 45, para demostrar la textura de lo que estás viendo, porque del ángulo que utilizaste se ve un poco complicado, no se entiende muy bien lo que es. Entonces, son tipsitos como para que la próxima vez que hagas alimento, es igual que una persona, tienes que buscarle un ángulo. No todo funciona para una persona, es lo mismo un plato de comida. Al plato de comida a veces hay que dar la vuelta, buscarle un ángulo, porque no siempre se puede retratar de la misma forma. Y siempre recuerda, tú tienes que crear tu obra. Al final tú puedes limpiar, quitar elementos, quizás poner elementos detrás en un segundo plano. No necesariamente todo se tiene que mostrar a la vez. Pero el tema de la luz está muy linda, muy trabajada. Pero sí, deberíamos tener cuidado con esos elementos. Muchísimas gracias, Federico. Veamos ahora la fotografía que nos presenta Ana Patricia para este reto de fotografía foodie. Muy bien, veamos ahora la fotografía que nos presenta Ana Patricia y cabe recalcar que cada participante le tocó un platillo diferente. En este caso, Ana Patricia, uno de los dos postres de todo el menú. Háblanos acerca de tu fotografía, por favor. Ok, a mí me tocó el postre merengón de fresa
Me gustó bastante el póster o la foto. El post y la foto, la verdad estaba muy rico. La verdad les di para probar a algunos de mis compañeros y también les gustó. Pero bueno, entonces me gustó mucho la manera en que lo muestran ellos en el restaurante, tal cual como está ahí. Una de las meseras me dio la cucharita también para ponerla ahí y darle el toque. Y bueno, esa fue la foto que les presento. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Federico. La verdad que, Ana, la foto está muy, muy limpia, muy bien trabajada. Lo único que te tendría que criticar aquí es un poquito el tema de la cuchara. Hay que tener cuidado con esas cucharas mal puestas, de viradas, y también tiene unos reflejos amarillos que me distraen un poquito, ¿no? Y también hubiera sido bueno un rebotito para darle un poquito más de brillo, para que levante un poquito la textura y te dé ese ambiente como limpio, de todo lo que tienes ahí, que está muy, muy pulido y muy limpio. La verdad que la foto está súper limpia y, como siempre digo, menos es más. Así que de verdad que te felicito. Muy buena foto. Muy bien. Y lo importante, Ana Patricia, en este tipo de fotografía es que dan ganas de darle una cucharadita al merengón de fresa. Muy bien, uno de estos dos fotógrafos, el ganador de este equipo y el que gana en el primer equipo de fotografía Foodie es Ana Patricia. Muy bien, felicidades. Se enciende el público presente aquí en el set de Photo Challenge. Felicidades, muy buena foto, Ana Patricia. Veamos a continuación directito a los integrantes del equipo número 2, conformado por Francisco y Justin. Pasen adelante, por favor. Muy bien, veamos la fotografía que nos presenta Paco el día de hoy. Si mal no recuerdo, un delicioso bistec, un lomillo, una cosa, vaya. Un lomo con tomate. Muy bien. Háblanos de esa foto, por favor. Está caliente, sacando humo todavía. Sí, obviamente, bueno, creo que fue una de las últimas fotos que tomé. Así que, bueno, tuve que photoshopear un par de cosas. Y sí quería como demostrar también las tres cuestiones que tenían ahí, las tres salsas. Y obviamente, pero primero era la carne, que es lo más importante, por eso obviamente la tomé y me gustaron bastante los colores del fondo, que era como un naranja. Candela. Ajá. Entonces, bueno. Muy bien, gracias, Paco. Vamos a escuchar los comentarios de nuestro jurado, Marco Oces. Bueno, Paco, esta fotografía, siento que el tema de la composición, porque el protagonista es la carne, pero tengo mucho espacio. Sé que querías rescatar el humo para que se sintiera caliente y demás, pero la carne se ve muy pequeñita en comparación a todo el cuadro que estás trabajando. De repente, si hubiese hecho un recorte un poquito más cerca, permitiendo ver y saborear esa carne, hubiese sido un poquito más... Hubiese sido un poquito mejor para ti. No sé si aquí lo puedes ver, pero un recorte, quizás algo como esto, te hubiese ayudado bastante para que resaltaras un poquito más la carne. Los colores me gustan, esa calidez se ve apetitosa, pero creo que te faltó un poquito en el tema del recorte para darle protagonismo al plano. Muy bien, muchísimas gracias, Marco, dándole un buen uso, por supuesto, a nuestra Samsung Galaxy Tab, papá. Muy bien. Veamos a continuación ahora la fotografía que nos presenta Justin, otro plato tradicional de la gastronomía colombiana. ¿Te acuerdas cómo se llama tú? Sí, claro que sí. Muy bien, háblanos acerca de tu fotografía, Justin. Ok, en este caso, sin duda, ha sido hasta ahora el reto más difícil de todo lo que hemos hecho. No por el hecho de que sea fotografía gastronómica, sino que teniendo en cuenta que fue al azar, me tocó un plato que, como vemos, uno, no es tan colorido, es un color amarillo opaco, la salsa es blanca y... Paco. Amarillo, ok, muy bien. Entonces, también pasa de que el emplatado, considero yo, en comparación de los otros, está como muy simple. Y al principio me frustré un poco, estaba muy estresado porque no lograba como darle eso llamativo, esa vistosidad que se busca, porque no me gustaba el emplatado. Entonces, lo que hice fue que busqué, casualmente fui a donde estaba la mesa del bar, que hacía unos reflejos amarillos, como se ve ahí, y de cierta manera contrasta con el amarillo de la arepa de choclo, que en este caso era. Así es. Igual aún seguía viendo y sentía que estaba muy simple, porque el emplatado no me ayudaba. Y lo que hice fue que hablé con la mesera y le dije,
necesito que me ayudes, necesito que me des algún pañuelo, alguna servilleta, ya sea que se vea que es regionalista de acá de Colombia o que sea el restaurante, para darle un poquito más de elementos al asunto, porque era un plato muy simple. Entonces la muchacha, gracias a Dios, me ayudó, me dio un pañuelo que decía pues el nombre del restaurante, y siento que con lo poco que tenía pude más o menos manejarme y lograron que sea por lo menos hacer una buena foto. Muy bien, gracias Justin. Vamos a escuchar los comentarios de Marco Oces. Bueno, efectivamente sí, podemos percibir la dificultad que tuviste con, pues, con los elementos, pero te voy a decir que la servilleta con el nombre del restaurante fue lo que te hizo resaltar la foto. Este es un plato delicioso. Muy bueno. Yo la verdad que el choclo es una cosa que a mí me encanta realmente. Cada vez que tengo la oportunidad lo pruebo, y de ahí de Andrés Canerre es delicioso también. Pero siento que quizás también pudiste evitar un poquito ese aire superior, que es el que te hace, ¿sabes? Que el platado no te funciona tanto. ¿Sabes? Siento que también tuviste que acercar un poquito más, claro, al plato, para no sentir que había tanto entorno, sino que vamos directamente a abrir el apetito, okay, de quien lo está viendo. Una buena foto, pero sí, tienes razón. Quizás algún complemento adicional para vestir la foto te hubiese ayudado un poquito más. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Veamos ahora quién es el ganador del equipo conformado por Paco y Justin. Reto fotografía gastronómica desde Andrés Carne de Res. Y el fotógrafo que gana es... Justin, felicidades. Buen trabajo, chicos. Por favor, regresen a sus posiciones. Conozcamos a los integrantes del siguiente equipo conformado por Darjeeling y José Alejandro. Chicos, por favor, pasen a línea de evaluación. Muy bien, veamos la fotografía que nos presenta para este reto de fotografía gastronómica la participante Darjeeling. Háblanos un poquito acerca de la foto que nos presentas hoy. Ok, en esta ocasión me tocó hacer fotos de chicharrones. Desde que me dieron el platillo, yo sabía que la fotografía tenía que ir desde arriba, porque venían unas empailitas, entonces no había como algo plano donde ponerlo para poder fotografiarlos. Entonces me dieron ese poco de salsa que le vemos ahí y había que incluirlas, pues, y decidí tomarla desde arriba. Bueno, en edición le coloqué esta vez un poquito más de color para que se vea un poquito crunchy. Y bueno, eso fue lo que logré, y de por sí ya estaban muy buenos. Sí, estamos claros, estaban sabrosos los chicharrones. Gracias, Darjeeli, por ese aporte invaluable. Conozcamos ahora, por supuesto, los comentarios de David Ruiz. Darje, en efecto se ven muy buenos los chicharrones, no te voy a mentir. Pues estaban. Acá te voy a dar un consejo que me da a mí hace mucho tiempo. Hay veces que, por más bonita que es, por más rica que sea la comida, a veces no es bonita. Y mientras más fea o no vistosa es, tienes que acercarte más. Para que uno, de repente, por lo menos tú te hubieses acercado mucho y yo veo el crunchy del chicharrón, veo otra cosa, me dan más ganas de comer. Como me comentas que tenías que ver las salsas, creo que el emplatado o el orden que le diste a las salsas tampoco me mata mucho. O sea, tenías que haberte acercado mucho más, pero lo que me dices del color lo veo mucho mejor en comparación con retos pasados. Vamos mejorando ahí. Dile lo que le querías decir. Que parecía Mickey Mouse. Ok, yo también. Mira, le tapamos las salsas de abajo y estamos como el, tú sabes, el ratoncito famoso. Solamente tenían que darme un platito redondo y estábamos bien. Muy bien, pero muy bien. Muchas gracias, David. Veamos ahora la fotografía que nos presenta José Alejandro para el reto de fotografía foodie. Háblanos un poquito acerca de tu platillo para este reto desde Andrés Carne de Res. Ok, me gustaba mucho lo que era la textura del postre, sobre todo que tenía esta capa de blancos arriba y luego la capa de arequipe abajo. Entonces me pareció una arequipe. Ya estamos en esos niveles. Ah, muy bien. Dulce de leche le decimos por acá esas cosas. Entonces
era una textura que me gustaba bastante, sobre todo y que las líneas que se le ven al postre abajo en la parte del arequipe. Y pues sobre todo me gustó bastante porque sé que a los colombianos les gusta mucho lo que es el arequipe, los postres y todo lo demás. Y pues en lo general quería darle una toma como de acercamiento al pastel, como si fuese algo como que lo ves y estás viendo algo divino. Entonces como que te dieran ganas de ir a agarrarlo y comerlo. Vaya, una cosa divina. Otro toque que me gustó también era colocarle la luz en morado al fondo para que se viera un poquito más dulce también. Ok, muy bien. Escuchamos los comentarios de David Ruiz. Cuéntame algo, ¿por qué morado? Simplemente porque era un pastel, un dulce. Ok, me gusta la explicación. Y no hay que profundizar mucho, eso es lo que es. Ya, te compro. Algo muy importante en la fotografía de producto o de foodie o de comida es el brillo. Mientras más brille la comida, más fresca y más rica se ve, y aquí el brillo que lograste en el arequipe está perfecto. Me hubiese gustado de repente probar un ángulo un poquito más a 45 grados, un toquecito para ver un poquito más de lo blanco que me dices por arriba, que supongo que es el azúcar. Sí, esa, azúcar glass. Azúcar pulverizada. Y el crop te hubiese ayudado un poco más cerca. No, tenemos que perder un poquito el miedo a veces de acercarnos. O sea, podemos tener opciones de tener mucho aire, pero aquí, por ejemplo, todo este aire que tienes acá arriba, que es como prácticamente negro con un poquito de morado, no me está diciendo mucho. Te pudiste haber acercado un poco más. Muchas gracias, David. Si te das cuenta, José Francisco, el porcentaje de dulce que hay en tu encuadre es muy poco en comparación con todo. O sea, sí quedó bonito la luz, muy chévere, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que estamos fotografiando y qué es lo que estamos vendiendo. En este caso era el postre delicioso. Entonces, ese ha sido bueno, tú sabes. Igual con Dariel, vamos a meter unos chicharrones. Entonces es importante tomarlo en cuenta para futuras ocasiones. Uno de los dos es el ganador en este equipo de fotografía gastronómica desde Andrés Carne de Res. Y el ganador es José Alejandro. ¡Felicidades! ¡Buen trabajo, chicos! Conozcamos a los integrantes del cuarto y último equipo, conformado por Johan y Heriberto. Chicos, por favor, pasen a línea de evaluación. Veamos la fotografía que nos presenta Johan para el reto del día de hoy. Johan, tenía empezando con un 70-200 para hacer esa fotografía. No sé si es la foto con el 70-200 que estabas en la puerta del otro extremo para poder... Pero muy bien, háblanos acerca de la fotografía que nos presentas hoy. Ok, Gray, buenas noches a todos. Ok, esto fue, como dijo un compañero anteriormente, esto fue un reto increíble. A mí me gusta la fotografía de comida, me gusta hacerla, la he hecho poco. Lo del 70-200 es porque en mi mente, estábamos en este lugar, yo pensaba que íbamos a tener una carne, una hamburguesa, algo corto. Entonces hacer desenfocar, o sea, pensé, pero cuando llego y me toca al azar, me toca los patacones. Estos son unos patacones con queso mozzarella arriba. Pero ustedes conocen este restaurante, ellos venden lo rústico, es un estilo diferente. Entonces el plato estaba muy rústico y solamente era el patacón que estaba alrededor del queso, como mozzarella estaba quemado, entonces estaban las alitas hacia arriba. O sea, yo me llegué a un punto de frustración que yo casi la mando sin editar. Y no es porque tomé la ayuda de mi familia, o sea, de verdad de mi esposa, que me tranquilizara un poco, la llamé porque está en Chiriquí, y le mostré, y bueno, me tranquilicé y digo, bueno, vamos a empezar a sumar aquí y no a restar. Por ejemplo, ahí en este caso sí resté, quité las cucharas que estaban puestas en la salsita y puse la cucharita ahí. Le puse, limpié el plato y le puse el perejil para decorar, me puse medio gourmet, le puse las bolitas de queso y arreglé los bordes. Y bueno, ese es el resultado, espero que... ¿Pero llamaste a la señora estando allá haciendo el reto o después? No, editando. Ah, ok, perfecto, yo entendí que la llamó ahí mismo. Mira, mami, ayúdame que... Ok, muy bien. Excelente fotografía, vamos a ver los comentarios de Federico Galbraith.
Bueno, yo de verdad me gusta primero que tengas tu esposa, que es tu partner en estos temas, y que la llamas para pa, sea, no sé si ella es fotógrafa o le gusta, pero está bien, siempre es bueno tener esa, ahora lo es, ¿eh? Ya, bueno, pero lo importante es tener esa vez esa mente que no necesariamente sabe, lo pero que lo ve de un ojo, como dice uno, virgen, ¿no? Y lo ve y se da esa crítica bastante constructiva. Yo a veces hago eso, a alguien random le pregunto, oye, ¿te gusta esto? Para que me dé esa crítica que a veces uno se va a exponer. Aquí tenemos el mismo problema, una de las fotos anteriores, el tema de la textura, muchas texturas, muchos elementos. Como te digo, la fotografía de comida necesitamos mostrar es el sabor, necesitamos entrar lo más posible para ver las texturas, para, y principalmente cuando tenemos este tipo de platos que son complejos, que hay muchos colores, siempre es bueno jugar con los ups, con ángulos un poquito para ir buscando, no tienes que mostrar toda la comida. O sea, que tú me muestres un pedazo ya es suficiente y me vendes la textura o me vendes la frescura del alimento. Entonces, aquí tenemos eso, y también el otro tema es que la luz está muy, muy amarilla, muy plana, no hay brillo en la comida, todo se ve muy muerto. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también no es necesario poner todo. Y si lo vas a poner todo, tiene que ser de una forma muy unificada, muy organizada. Entonces, nuevamente tenemos ese pequeño problema con esta foto. Muchas gracias, Federico. Veamos ahora la fotografía que nos presenta Heriberto para este reto. Heriberto, cuéntanos un poquito acerca de la fotografía que nos presentas el día de hoy. Bueno, en este caso me tocó un plato llamado ajiaco. No sabía qué era y la camarera me dice, es una sopa. Yo iba con una idea de tomar una cenital, pero cuando yo veo una sopa, un cenital no se va a apreciar que es una sopa. Entonces decidí un plano más bajo, elevar un poco la bandeja, inclinarla y humanizarla. En este caso le pedí ayuda a Johan para que sacara la mazorca y se viera que el líquido estaba cayendo. No pensé cropear un poco más, pero decidí dejar el pedacito en mano como para humanizar la foto del hecho que están levantando la mazorca. Incluso cuando me dieron el plato, lo primero que me resaltó fue la gran mazorca encima del plato. Muy bien, la verdad que nada fácil ese reto. Para Heriberto, hacer fotografía a una sopa, escuchamos los comentarios de Federico. Heriberto, de verdad que me gusta mucho el movimiento que tiene la foto, pero la inclinación de la bandeja tienes que tener cuidado. Aquí para la bandeja pareciera que fuera a levitar. O sea, quizás le hubieras puesto la cuña del lado de atrás para que ella se hubiera inclinado hacia ti. Así hubieras logrado un poquito mejor de visual de la sopa, un poquito más de textura. Y cuando vas a usar una mano, es muy importante tener en cuenta, la foto no se mueve, las uñas, todos estos detalles. Yo aquí hubiera quitado la mano, porque lastimosamente el modelo de mano que tenías no era el mejor. Entonces, no le hiciste el manicure, no se hizo el manicure, entonces yo le hubiera quitado la manito para que... Estoy preparado para eso. Preparado, es claro. Son cositas, son tips. O sea, obviamente siempre que vayas a incluir una mano, esa mano tiene que ser igual de bella como la comida. O sea, no puedes poner algo que va a ser un contraste que te va a llamar la atención, sin ofender al modelo de mano que se brindó. Pero yo lo hubiera cortado. Mira, yo te muestro. Imagínate esto. Con esto tú me das el movimiento de que ella se está levantando. Ya tú me das la sensación de que hay una persona ahí. Porque la mazorca no se va a levantar sola. Pero ya tú das ese movimiento sin necesidad de ver la mano. No necesariamente tienes que ver eso para dar ese movimiento. Pero lo demás me gusta. La iluminación está muy linda, el contraste. Pero como te digo, el tema de levantarla, no lo hagas de este lado. Siempre hazlo en la parte de atrás para que ella se venga y se incline hacia, y se vea más natural. En ese caso, cuando la levanté, no me atreví mucho porque era un poco inestable. Porque lo único que teníamos para levantarlo fueron platos. Yo hice una pila como de 4 platos y apoyé la bandeja adentro. Servilleta doblada. Lo que en el argot le decimos cucaracha o tape. Agarras tape, lo doblas o servilletas y la vas doblando. Okay. Y esa servilleta la tienes ahí mismo. O sea, que también te sirve, ¿no? A veces uno piensa en lo más duro, pero hay cosas tan simples como una servilleta, como tapes, que te pueden servir para hacer esa inclinación. De cuña, para hacer esa inclinación. Muy bien. Buen dato nos brinda Federico. A mí me gustó tu fotografía. Ambas estuvieron buenas. Solamente que en la tuya, Heriberto, hay alguien atrás tomando una foto. En el fondo no aparece alguien, me parece que era, no sé si era alguien de producción o qué, pero yo veo como alguien ahí atrás haciendo... Yo la corté y no la vi, así que tiré como... No la leí. Tener cuidadito nada más con lo que aparece en el fondo. El fondo también forma parte de nuestra fotografía. Neta, Reyes, no sé. Sí, no, tú sabes, son cosas de uno, así son unos... En general, la fotografía de comida no es nada fácil. Hay especialistas, food stylers, que se dedican solamente a vestir y maquillar la comida, así que esto es bastante complicado. Sí es. Nosotros los fotógrafos siempre nos apoyamos con alguien que haga food styling cuando hacemos este tipo de fotografía. Y cabe destacar que los fotógrafos para este reto no tenían a disposición alguien que le hiciera el food styling, y aún así, creo que hemos visto buenos trabajos
y lo hicieron bastante bien. El ganador en el equipo conformado por Heriberto y Johan es... Heriberto, felicidades. Regresen a sus posiciones, chicos. Muy bien, ha llegado el momento de saber cómo quedaron las posiciones en este reto foodie o fotografía gastronómica. El primer lugar que se lleva 7 puntos para su tabla de puntuaciones es para... Heriberto, felicidades. Segundo lugar, acumulando 6 puntos, se lo lleva... ¡Ana Patricia! ¡Muy bien! Tercer lugar, acumulando 5 puntos, se lo lleva... ¡José Alejandro! ¡Felicidades! Y cuarto lugar, con 4 puntos, Justin. Les recordamos que el resto de los participantes siguen acumulando 2 puntos cada uno, todavía están en carrera. Gracias, por supuesto, a nuestro jurado invitado por la participación en el día de hoy. Marco Oces, Federico Galbraith y David Ruiz. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana porque tendremos un reto fashion aquí en Photo Challenge.